¡Ay, chamita! Lima, ciudad del Rima, que aún conservas el garbo altivo de los reyes. Lima, mi vieja Lima, te quiero tanto por el encanto que aún retienes. Lima, mi vieja Lima, si tú supieras que enamorado de tu bohemia, bohemia soy. Y aunque pasen los años, será mi orgullo decida todo el movimiento. Es que nuestra Lima es tan hermosa, tan preciosa. Es una fantasía, una realidad, pero también es una fantasía. Hace 2 semanas, a principios de septiembre de este año 2023, tuve la gran oportunidad de ir a Lima y de visitar el Parque de las Aguas, del Parque de las Reservas. Es un círculo mágico de aguas muy bellas, una fantasía donde se ven cosas divinas. Pero como estamos hablando ahora de fantasías, de creadores, de sueños, permítame, primero, hablar o mencionar a una persona muy querida en México. Y estoy hablando de la señora Chabelis Estrada, creadora de sueños, forjadora de ilusiones, una gran artista, una gran actriz, una gran comediante, una gran payaso, una gran historiadora, maestra, embajadora de México. Gracias por su amistad. Gracias porque usted llena el mundo con las fantasías, con los cuentos, a los niños y a los adultos también nos convierte en niños y nos hace escucharla y vivir y cruzar el tiempo y las barreras de los sonidos y de los años del tiempo. Para usted no hay primavera, no hay verano, no hay otoño, no hay invierno, para usted todo es amor, todo es primavera. Señora Chabelo, por eso mismo, porque usted es una persona que merece respeto y merece más reconocimiento del que ya tiene, aunque esté reconocida en el mundo entero ya. Quiero decirle que en nombre de la Universidad Honor y Causa de Lima, Perú, la cual dirige el periodista y profesor señor Jorge Carrión Rubio, y yo, un humilde servidor, presidente de la institución APEX, Asociación de Periodistas Peruanos en el Exterior, como presidente de esa asociación y en nombre de la Universidad Hispana, deseamos nominarla a usted para que este próximo año 2024 pueda usted estar con nosotros en Lima, si es posible, en Lima, Perú, para darle los méritos que merece. Dios me la bendiga, señora Chabelis Estrada. Gracias por su trabajo. Gracias porque usted presta gran parte de su vida a la humanidad. Y volvemos a la fantasía nuevamente y vamos a hablar un poquito sobre el Parque de las Aguas. Recuerdo aquel día, debo de agradecer a mi sobrina Erika Fajardo Sánchez y a su esposo Jairo, y a sus 2 hijos, campeones de marinera norteña en Lima, que me acompañaron al parque. Ellos me llevaron al Parque de las Aguas y pudimos disfrutar con ellos, y con ellos estamos narrando lo que aquí está ocurrió en esos momentos. Una fantasía. Recuerdo que al entrar el parque está pegadito al Estadio Nacional de Lima, bien pegadito. Es enorme, es bello, tiene unas fuentes de agua de colores muy grandes, muy inmensas, que cambia de colores a cada momento, así el sonido zumbado de las aguas, unas aguas vienen, otras van, cambian de colores, fondo musical muy lindo, y cuando uno atraviesa toda esa fantasía,
uno se encuentra con más fuentes de aguas, diferentes fuentes de agua. El círculo mágico del agua del Parque de las Reservas, inaugurado el 26 de julio del 2007, es uno de los proyectos municipales de gran envergadura, ícono de la ciudad de Lima y símbolo de la recuperación de los espacios públicos de Lima. Cuenta con 13 fuentes cibernéticas apoyados con la más alta tecnología, donde la música, el agua, el sonido y luces láser se mezclan para presentarnos espectáculos únicos e increíbles. En realidad es una ilusión que uno siente, es tan bello, lo recomiendo. Recomiendo que vayan porque es bien bonito. Uno se despersonaliza, uno deja todo en casa, todos los problemas, y va a haber una renacer. Los adultos nos volvemos niños y los niños gozan más aún. Y la entrada es bien barata, bien cómoda. No estoy seguro, creo que es como 4 soles la entrada o algo así. Y está abierta de martes a domingo. Más o menos ellos abren como a la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche o algo así, ¿no? Y todo el día están las luces bellas. Pero les recomiendo, si van, que vayan por la tardecita. Porque ya en la nochecita las luces, por la oscuridad de la noche, los colores resaltan más. Y hay una fuente, una fuente donde cambia de colores, 7 colores, rayos grandes. Y también se pasa bajo un arco, como un puente así de agua, de agua, de luces de agua, y uno pasa por debajo de ese puente de agua sin mojarse. Alguna vez se le cae a uno unas gotas. Es bien bonita, una ilusión bien grande. Y además, ¿qué otras cosas encontraremos en este parque de agua? El parque de agua cuenta, como ya dijimos anteriormente, con 13 fuentes ornamentales. ¿Ok? 13 fuentes ornamentales, las cuales son controladas de manera electrónica. Además, incluyen luces que aparecen y desaparecen al juego de las aguas. También se puede ver proyecciones de bailarines u otras imágenes en una de las piletas gigantes del parque. Es una ilusión muy grande. En una de esas fuentes, figuras que aparecen en las aguas, me parece que cada día algunas veces cambian las figuras. Pero el día que estuve presentaron una más grande de Chabuca Grande, nuestra gran Chabuca Grande. También presentaron carrera de caballos, también presentaron el Palacio de Gobierno de Lima, la ciudad de Lima, las playas, los cantantes artísticos peruanos y extranjeros, ¿no? Desde la época del rock, del twist, hasta los valses criollos, la polka, y todo con fondo musical que la gente está mirando, todo el mundo está retratando, filmando, bailando y cantando. Es una diversión muy grande. 12 surtidores verticales de luces de color amarillo, verde y rojo surgen a 8 metros de altura y 6 metros de alcance, logrando llenar de brillo y color el parque, causando sorpresa en los visitantes, quienes no paran de fotografiar la fuente durante todo el show, como les decía, porque en realidad es un show. Es un show grande, es una fantasía, es una ilusión óptica que llega al alma, al corazón, la mente, nos cambia, nos mejora. Vale la pena visitar, créeme, es hermoso, es económico. A mí nadie me está pagando para hacer esta propaganda a nuestro querido Parque de las Aguas de Lima. Me lo paga Dios, sí. Porque si les aconsejo que vayan es porque yo fui y reviví en gran parte. Yo soy una persona ya mayor. Ustedes podrán verme en el video que estoy caminando. Yo hacía 2 o 3 semanas que acababa de operar de ciática, casi no podía caminar. Mis sobrinos me tenían que agarrar de las manos para que no me caiga, para que no me maree. Pero eso fue al principio. La ilusión es tanto, tan bonita, me llené de energía positiva que salí de ahí solo bailando, cantando, gritando. Una algarabía tremenda. Por eso la recomiendo. Es muy buena idea. Es un parque hermoso, súper bien cuidado, con muchas fuentes de agua de colores. Muy recomendable para ir con los niños
Y si es verano, se recomienda llevar ropa de cambio, porque pueden meterse a jugar en el agua. Porque también hay una de las fuentes grandes que parece una isla, los muchachos pueden ir y el agua cae así por montones, ¿no? Es como un círculo muy grande y el agua cae de todos los rincones de todo el círculo y cae en el centro y las muchachas se meten ahí y tratan de correrse a algún lugarcito donde no caiga el agua, donde no se moje y se escurren, pero alguna vez se descuida, alguna vez el chorro se desvía y tan los moja y se ríe uno y la familia está filmando todo. Es muy bonito. Es totalmente recomendable acudir a ese lugar. Además, también este es un lugar muy amplio, muy ordenado. Es un recorrido muy vistoso, ideal para sacarse muchas fotos en familia, como las que yo he sacado, como las que estamos viendo aquí. Ustedes también lo pueden hacer. Los amigos que nos ven, que viven fuera de Lima, en las provincias o en el extranjero, les recomiendo que vayan a Lima y gocen de ese hermoso parque. Si eres turista, es un buen lugar para conocer. Aunque por momentos y por el tránsito, algunas veces es un poco difícil el acceso. El precio de la entrada es muy accesible, no es necesario un recorrido, solo ganas de pasear y por la tarde y noche hay un espectáculo de luces y sonidos con el agua sobre la historia peruana que está buena para ver. Ya eso se lo acabo de comentar, ¿no? Sobre la historia peruana, la historia de Perú, de los incas, la vida actual, el virreinato. No, no, es una fantasía hermosa. Es una fantasía hermosa que llena de ilusión a niños y a adultos. Muy buena opción para realizar algo diferente en la ciudad. Los mismos limeños que viven en Lima, sus trabajos diarios, sus tareas, su vivir diario en su hogar, algunas veces necesitamos despejarnos de todo eso y hacer algo nuevo. ¿Qué mejor que ir ahí? Y con tan poquito dinero. Además está rodeado de vendedores ambulantes de comida también. Comida peruana, típica comida riquísima. Hay ceviches, anticuchos, picarones, chicha morada, estofado, chancho al horno, chancho frito, chicharrones, arroz con pollo, arroz con pato, papas a la huancaína, y etcétera, 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 raspadillas, unos globos enormes de algodón que se comen, que tienen diferentes formas, y dulces. No, 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 y todo a precios muy cómodos. En realidad, el Parque de Aguas de Lima es un lugar mágico. Porque hace magia, porque llega, como dije al principio, a la vista y de la vista se extiende nuestra mente, nuestros oídos, nuestra cara, el cuello, los hombros, el pecho, el estómago, las piernas, los pies, todo nos llena de energía. Es bien bonito, yo lo recomiendo. El estar ahí es una locura, eso sí. El sistema de iluminación es algo único que no he visto en otro lugar del país. Estuve viendo un video hace unos días que encontré, no me acuerdo exactamente qué país, en un país de Europa, un país lejano, que tiene algo similar, pero no se compara al de Lima, ¿no? Es un lugar único. Además, las presentaciones que hacen son tan armoniosas, se complementan con con el circuito transportando a otro mundo. Cuando usted va a esos circuitos de agua, cada que usted está en una fuente, usted está en un mundo. Cuando va a otra fuente, está en otro mundo. Diversidad de cosas bien bonitas. Y el horario de apertura, como lo dije al principio, es más o menos de los martes a domingo, de 3 de la tarde hasta las 10 de la noche está abierto. Hasta las 10 de la noche, 10 y media de la noche. Y pues vale, en realidad, vale la pena ir. Yo lo recomiendo. No sé qué más decirle, solamente le digo que le doy gracias a Dios por haberme permitido experimentar esos momentos de alegría. El parque de aguas, el parque circuito mágico de aguas flotantes, iluminadas, en Lima, Perú, son en realidad una fantasía.
tiene aroma a Lima. ¡Al ataque! ¡Al ataque! Bueno, estamos aquí, tío, que hemos traído acá el parche de la cámara. Es el circuito mágico del agua. No podía irse de regreso a Miami sin que no venía a este lugar, que tiene una de las cubetas más altas de Sudamérica. De Sudamérica, ¿no? Hay una de las piletas que es la más alta, que ahora la vamos a ver. No sé exactamente cuántos metros tiene de altura, pero es una de las más altas de Sudamérica. Y lo bonito de este lugar es esa sincronización que hay entre las luces y el volumen del agua, ¿no? Ese es la gracia, esa es la alegría que da las piletas. Este parque de aquí mismo, ¿cómo se llama exactamente? Es el circuito mágico del agua. Es el parque del circuito mágico del agua. ¿Se supone entonces que las aguas van a cambiar de colores? Claro, y las piletas bailan al compás de la música. Sí, claro. Bueno. Entonces vamos a entrar, vamos a ver qué es lo que va a suceder adentro. Vamos a ir. Thank you.
descansando antes de irnos a ver la superfunción. ¿Cómo se llama esta superfunción? Esta función, bueno, ahora no sé qué irá a pasar, pero por ejemplo, para el año del bicentenario pasaron imágenes de héroes, ¿no? De parte de la geografía de Perú. Y cada cierto tiempo van cambiando el diseño, así que ahora a ver cómo nos sorprenderán. ¿Y esa imagen y el diseño que es otra o es la misma? Claro, salen unas imágenes de... ¿Qué es el agua? Detrás del agua. Con el agua le da un efecto, ¿no? Que se ve muy bonito. Se puede ver el cóndor que está volando, ¿no? Vamos a ver ahora qué imágenes saldrán. Se puede descansar un ratito. Gracias.
Thank you.
decía, el Parque de las Aguas ha sido también galardonada, premiada por ser una de las mejores del mundo, pero para eso vamos a invitar a nuestro querido director Jorge Carrión Rubio para que nos hable un poquito más al respecto. ¿Qué tal, Gerardo? Bueno, es verdad, el Parque de las Aguas pues, tiene un récord Guinness que lo obtuvo en el año 2009, este récord por ser el complejo de fuentes más alta del mundo en un parque público, ¿no? Y también se registra que este atractivo turístico, más allá de figurar en el libro de los récords, récord Guinness, como que en la pandemia el Parque de las Aguas se registró aproximadamente 8.000 visitantes en un día de la semana, o sea, antes de la pandemia, ¿no? Antes de que comenzara la pandemia. 8.000 visitantes por semana, y en los fines de semana superaba los 16.000, o sea, las 16.000 personas. Imagínense la cantidad de gente que alberga el Parque de las Aguas. Posteriormente, en plena pandemia, pues lógicamente eso quedó totalmente cerrado. Y ahora que se ha vuelto a abrir, no se llega a la dimensión de lo que se tenía en aquel momento, ¿no? De 8.000 y 6.000 los fines de semana. Precisamente porque todavía existen algunos miedos, ¿no? Respecto a lo que significa la posibilidad de que puedas adquirir algún tipo de virus. Hay todavía un cierto pánico, pero claro, cada día hay más libertad y creemos que, por ejemplo, en el invierno es un buen lugar para darse un paseo bien abrigado, ¿no? Darte unas vueltas por ahí por el Parque de las Aguas y pasar una noche diferente, ya sea en la semana o el fin de semana. Entonces ya se está volviendo a recuperar esa normalidad y creo que ese récord lo tiene bien merecido el Parque de las Aguas. Adicionalmente, dime. No, te quería preguntar, Jorge, perdona la interrupción. Tú que estás en Lima, he escuchado decir que en Lima esta semana está escaseando el agua pública a la ciudad. Sí, bueno, sí. ¿Puede eso afectar al Parque de las Aguas? Lógico, sí, va a haber alguna... Debe haber una restricción, ¿no? Recuerda que se está anunciando para el día 7, próximo 7 de octubre, un corte por algunas zonas de Lima de 2 días, y hay lugares de la Gran Lima que van a tener hasta 4 días sin agua, ¿no? Para realizar unos cambios estratégicos dentro de lo que significa la distribución del agua. Nos imaginamos para el beneficio, ¿no? Porque se viene el problema de la corriente del Niño en diciembre, y hay que prevenir antes de que acontezca. Entonces la gente anda preocupada. Por ejemplo, nos comentaban que un balde, un recipiente, ¿no?, de plástico, que normalmente estaba costando máximo entre 15 a 30 soles, en las últimas horas ha subido a 60 hasta 90 soles, ¿no?, en el mercado central. ¿Por qué? Porque ya comienza la especulación. O sea, la aprovechan que hay un pánico, hay que tener agua por 3-4 días, necesitas un recipiente grande, ¿no?, obligatoriamente, y te vas a buscarlo, y resulta que ese recipiente que te costaba 20, 30 soles, ahora ya lo triplicaron, ¿no? Esto precisamente por la alarma, ¿no? Pero esto debe ser entendido también de otra manera, que ayer nos explicaban que no toda Lima va a estar así. Por ejemplo, el Callao va a tener agua. Entonces en el Callao no hay por qué estar comprando baldes, pero como la información es una especie de pánico, la gente generaliza y dice, no, yo mejor me aseguro, y el que se beneficia es el vendedor de plásticos, los especuladores. Entonces estamos ante un caos, ¿no? Creemos que el Parque de las Aguas debe cerrarse seguramente en esos días, ¿no?, por lógica, ya que hay lugares del suburbio, la ciudad, que necesitan agua y que van a ser auxiliados por cisternas, ¿no? Entonces, solamente serán unos 2, 3 días, 4 días máximo, y después va a estar todo normal, siempre con el atractivo turístico del Parque de las Aguas, ¿no? Desde que se abrió el Parque de las Aguas, jamás se ha cerrado.
Pues sí, por emergencia. Los otros días, si algún turista quiere ir, sería bueno que allí mismo en Lima, el nombre de este parque se llama Circuito Mágico de Agua del Parque de Lima, ¿no? Entonces, uh-huh. Parque de Aguas. Entonces pueden buscar por teléfono, llamar y preguntar si está abierto o no para ver si pueden ir los turistas, ¿no? Sería buena idea. Sí, claro, seguramente que la prensa también lo va a reflejar, ¿no? Y siempre la gente se tiene que informar, ¿no? Hay gente que hace, por ejemplo, uno se acerca a los que están paseándose en las noches, observando las luces de las aguas, y les preguntas de dónde son, y en una oportunidad, por ejemplo, nos acercamos a una pareja, somos de Chile, dice, sí, de Chile, y están de turismo, sí. Hemos hecho, teníamos un vuelo para Buenos Aires, pero quisimos hacer una pequeña parada en Lima, y le digo, ¿por qué pararon en Lima? Por dos cosas, por comernos un ceviche y por el Parque de las Aguas. Esa fue su respuesta, ¿no? O sea, ya hay un atractivo, ya hay una situación que hace que los turistas lo agenden, ¿no? Lo tengan en su agenda, y eso es bueno porque es la comida, el lugar que es muy muy apacible, muy, muy tranquilo, muy vistoso, y que no lo tiene Santiago, me dicen, ¿no? No lo tiene Santiago, entonces que nos han hablado mucho y queríamos tener este sueño cumplido. Ahora nos vamos felices a Buenos Aires y después nos vamos a Santiago tranquilo, pero ya nos comimos nuestro ceviche y disfrutamos del Parque de las Aguas. Qué pena que no tenga yo una manguera que llegue desde Miami hasta Lima el agua, porque aquí llueve todos los días y las calles están inundadas. Seguro, sí. Y en Lima no, nunca llueve, tú sabes, ¿no? Es algo increíble. Bueno, hay dos ciudades. Todo un balde para llenar de agua para regar mis plantas. Y el agua se llena el balde de agua y no tengo cuánto regar las plantas porque Dios las riega todos los días. La lluvia es así. Sí, sí. Hay dos ciudades en el mundo que pasa lo mismo, el Cairo y Lima, ¿no? Nunca llueve, ¿no? Jorge, me hablabas también sobre la fantasía, sobre los cuentos, sobre los méritos de aquellas personas que inventan cuentos, hacen soñar a las personas, y hablábamos de Chabelis Estrada, esa bella mujer mexicana. ¿Qué nos puedes decir de ella? Ah, bueno, vamos a convocarla, ¿no? Ya tú has hecho oficialmente la nominación para lo que van a ser nuestras próximas distinciones honoris causa a realizarse aquí en la ciudad de Lima. Vamos a ver si lo oficializamos, conversamos con ella en los próximos días para hacer que pueda participar, pueda ser acreedora de este reconocimiento a su labor, a su aporte a la cultura, ¿no? Allá en México y a nivel de América Latina. Sería muy importante porque hemos tenido ya varios participantes de México y hay una afinidad muy grande, ¿no? Aparte, hay que saludar a México. Recientemente, el 28, fue el día de la independencia de México, ¿no? ¡Viva México, cabrones! Como dicen por allá. ¡Viva México y viva Perú y viva América! Estamos empezando hoy, 1 de octubre, el mes de la Hispanidad. Bendiciones a toda Hispanoamérica. Y hay otro día que se celebra hoy, que es el Día del Periodista también. Felicidades, Gerardo, por tu labor en Miami a nivel internacional, ¿no? Ya son muchos años y hay que reflejarlo a nivel de los que te siguen, ¿no? Que hay seguidores que ya son prácticamente fans de tu programa. Así es. Felicidades, periodista, y también por eso también queríamos nominar a la señora Chabelis Estrada por su labor periodística que hace ella siempre. Bueno, y ahora sí, para terminar nuestro programa, y para honrar a todos los periodistas del Perú y del mundo, a todas aquellas hombres y mujeres que dedican su vida, su tiempo y se sacrifican para entregarnos las noticias, ya sea por radio, por televisión, por periódicos, por revista, por mensajes, por videos, por Facebook, por mensajes, esos periodistas que se esfuerzan, gracias, gracias, gracias. Para ustedes vamos a escuchar un tema muy bonito titulado Periodista de que es una canción muy bonita, y vamos a escuchar por el trío Los Labriegos del Perú. Esta es una composición de Mario Lente. Periodista, Dios le bendiga, gracias. Thank you.
fuente de noticias tu tesoro. Pues de ingenio que lo aliento que la crea. La fuente de noticias tu tesoro, pues de ingenio que lo alienta o que la crea. Que este canto mejor tributo sea para quienes nos alientan, no critican. Las cuartillas en la máquina devoran y en el taller las máquinas voltean. Las cuartillas en la máquina devoran y en el taller las máquinas voltean. La pluma, la cámara y el tintero son armas del reportero. La justicia, la verdad, el servicio nos lleva hasta el sacrificio. Este canto mejor tributo sea para quienes nos alientan, no critican. Las cuartillas en la máquina devoran y en el taller la máquina moldea. Las cuartillas en la máquina devoran y en el taller la máquina moldea. Y el sol.